Así es, con Carlos Núñez. Aquí estamos, amigos, de vuelta con Pedro Chang en este programa de domingo bien agradable. Pedro, de verdad que para mí es una sorpresa todo lo que hemos hablado y todo lo que he aprendido esta noche contigo aquí. Y como tú eres un hombre de medios también, que eres un hombre de inversiones, pues seguramente vamos a tener muchas oportunidades de seguir conversando, porque este es tu casa y puedes venir cuando tú quieras. Dentro de las otras inversiones que tú tienes, está los medios de comunicación, tema que nos fascina y nos gusta, sí, a nosotros. Y tengo entendido que tú representas en los Estados Unidos y en América Latina al periódico más importante de mayor circulación en China. Sí. ¿Cuál es? Se llama People Daily. ¿Se llama People Daily? People Daily. ¿Pero en, sí, chino también le dicen People Daily? No, se llama Renmin Ripao. Mi madre, ¿cómo? Sí. Renmin Ripao. Renmin Ripao, ok. Es ¿eso el significa? People Daily, the Overseas Edition, la edición de extranjera. Ok, sí, perfecto. Me imagino que le mezclarán cosas. ¿Tienes alguna parte, claro, que la podamos ver, mostrársela aquí al público? Claro. Aquí tres. Una versión que se la vamos a dejar a Juan Carlos Wesolowski para que nos las traduzca, porque tú sabes que Juan, sí, Carlos habla muy bien el chino. Sí, es el periódico, sí. Sí, ¿ves? Aquí periódico lo tienen. Sí. ¿Ves? Este periódico, me imagino que aquí dice People... Es el People Daily, ahí dice People Daily, Overseas Edition. Si no lo entiende, está facilito, People Daily. People Daily, sí. Es el periódico más grande de China. Estuvo en circulación más de 50 años, ¿no? Y es uno de los 10 más grandes del mundo. Está comparado al mismo nivel con Wall Street Journal, ¿no? Porque está imprimiendo 1.5 millones diarios. O sea, no hay mucho periódico que pueda imprimir 1.5 millones. Tiene que haber mucho papel para eso. Y sí, mucho, y eso lo es en China, ¿no? Entonces ahora People Daily está abriendo, ya abrió oficina en Los Ángeles, San Francisco, ahora ya abrió Miami, su tercera oficina. Ya acabamos de traerme una inversión. ¿Pero tú estás en todas esas, en esas ciudades, o a ti te corresponde ahora, la Florida? Sí, ahora mi segundo es abrir en Atlanta y después Detroit, Michigan y Chicago, ¿no? O sea, la costa este prácticamente. Sí, yo empecé, sí, mi responsabilidad es East Coast, ¿no? Pero, okay, pero parece que me va a dar también el Midwest, ¿no? Midwest. Entonces, ya abrimos y traemos una inversión, es una inversión asiática. El señor que está aquí es el presidente, ¿no? Es el presidente y su esposa, sí. ¿Sí? Sí, es el presidente de China. Es raro ver a la pareja china así tan... ¿Verdad? En esta foto se puede ver, no sé si dónde lo tenemos, sí, aquí, que vemos al presidente agarrado de mano con la primera dama, ¿no? Es muy raro ver eso, sobre, ajá, todo en los asiáticos, ¿no? En los asiáticos, sí. Se nota que han cambiado. Se ha cambiado. Mira, sí, cuál es y va a estar también en Miami, pero va a estar también ubicado en Doral, quizás la distribución o las salas de redacción o los intercambios de información. Sí, no, en este momento la oficina... Este está en Brico, ¿no? Pero se va a distribuir, porque aquí tienen la población china más grande de negocios. Entonces, claro que va a ser distribuido en Doral, ¿no? Es un periódico para los chinos, porque todavía no ha traducido en inglés o en español. Entonces, la oficina se abre y se va a imprimir tal vez en Doral, pero se va a distribuir en todo Miami. En todo Miami. En todo Miami, sí. Entonces, y es una inversión. ¿Sabes que he visto mucho? Es una inversión china también. Muchos chinos, sí. Pedro, perdón que te interrumpa, en las universidades. Ah. En UM, sí, en FIU, sí, he visto, sí, muchos muchachos que son, evidentemente, por la fisonomía, son chinos, pues. Sí. En FIU hay 5.000 estudiantes chinos de China, sin contar... otro asiático, los que han llegado, coreanos o de Hong Kong. 5.000. 5.000. Antes, hace, no sé, 4 o 5 años, había 1.000. Pero así todo eso, crecimiento es impresionante. Y en UM también hay una cantidad. FIU. Y en UM. En UM también. Hay una cantidad increíble. También hay cantidad increíble, sí. Sobre todo, bueno, me imagino mucho que esos muchachos ya son potenciales inversionistas, pero también sus padres son inversionistas. Y... Sí, y para que yo a pueda ese mercado estudiar, que usted va a estar dirigido. Sí, a esto. Sus padres definitivamente son inversionistas. Normalmente los padres le compran una casa. Y es ya la primera inversión, ¿no? Entonces, ahí vive el estudiante en la casa que le compró el papá. Y recuerde que estos estudiantes gastan mucho, ¿eh? Sí. Traen mucho, mucho dinero. Sí. Porque sigue habiendo esa mucha riqueza. Porque, ahora, una pregunta aquí fuera, antes de seguir con esto. ¿Por qué le cuesta tanto salir de China, sí, a la población normal, que siempre vemos que hay problemas
Que agarraron en Venezuela unos chinos, que en Guatemala unos chinos, que en los Estados Unidos unos chinos, en Canadá hay muchos chinos. Sí. ¿Eso por qué existe? ¿Cuál es la limitante para que un chino pueda circular libremente en el mundo? No, en ese momento, antes había mucho control, pero ahora no hay tanto control. O sea, si tú tienes plata, tú pides permiso, tú sales. Por eso hay muchos turistas chinos, o sea, 5,000 estudiantes de FIU. O sea, si tú tienes poder económico, tú puedes salir, no hay mucho control como... Por eso chino no es casi como tan comunista como la gente piensa, es capitalista, ¿no? Es bastante capitalista. Sí, hay muchas inversiones china en el mundo, hay mucha inversión china en Latinoamérica. Y es cierto eso turismo. Que dice que también hay mucha inversión norteamericana en China. Pero no tanto como China en Norteamérica. En Estados Unidos, sí, claro. Sí, todas las compañías, o sea... todas las fábricas de computadoras americanas, Apple, HP, o sea... No, y de maquinaria, Caterpillar está allá. Caterpillar, la oficina de Motorola está ahí. Hay mucha inversión en Norteamérica, sí, pero yo creo que hay más inversión en China. Claro, yo creo que buscando maquila, es como buscando... Latinoamérica no hay mucha inversión en China, pero sí hay mucha inversión de China en Latinoamérica. Exactamente. Sí, no, en Latinoamérica pues somos un mercado secundario que sí. Producimos, pero más que todo materia prima. Exacto. Y no tenemos factorías, no tenemos, por eso todo va a parar a otro sitio que casi nunca es el país donde se produce. Sí, sí. Lo que tenemos que hacer es que se invierte China más en fábricas en Latinoamérica, ¿no? Sí. Y han seguido luchando en China con esa fama, entre comillas, porque yo sé que hay cosas muy buenas, pero hay esa fama de que los productos chinos son malos. Porque son baratos, o porque se nos tienen la calidad, o lo que sea. Pero yo tengo entendido que hay calidades de calidades en China. Sí, no, depende, porque la fábrica produce productos baratos y también productos caros, ¿no? Todas las marcas que tuve mundial, grandes, ¿no? No puedo mencionar cualquiera, pero todas las marcas así de carteras o de relojes o algunas computadoras, porque son todo inteligentes. Lo hace en China. Apple, por ejemplo, lo hace en China todo. Porque son inteligentes, Pedro, mira. Ajá. Por alguna razón es la primera, yo no sé si es la primera o es la segunda, yo me paso casi que a creer que es la primera. Por lo menos en producción, como tú lo dijiste al principio, los chinos son inteligentes en eso, producen para todos los públicos. Exacto. Entonces, el que necesita comprar barato, consigue mercancía barata. Sí, exacto. Tampoco puede pretender que le dure 100 años. Uh-huh. Una cosa que cueste $1, al igual que una cartera que cueste $500, que también las hay. Exacto. O sea, que están cubriendo todos los sectores económicos. Por eso es que cuando hablamos de que las cosas en China no funcionan, que las cosas son baratas, no. Lo que pasa es que lo popular siempre es barato. Exacto. Y es lo que hay más. Sí, la computadora HP lo hace en China. La computadora Apple, el Lenovo, que ahora es el número uno del mundo en PC, el Lenovo lo hace en la fábrica china también. Ajá. Sí. Mira, ya estamos casi yéndonos al siguiente segmento, ya al segmento final, y nos cuadró todo el programa como para hablar del proyecto que nos gustaría que nos explicaras mucho mejor, que es el proyecto de la televisión de intercambio informativo entre China y América Latina con sede en Miami. Sí. Es un proyecto que vamos a hablar en el próximo segmento. Okay. ¿Te parece, Pedro? ¿Estás de acuerdo conmigo? Muy bien. No se vayan, amigos, que ya venimos con el último segmento y Pedro Chan y su proyecto de televisión. Así es, con Carlos Núñez.